Bienvenidos a Personajes. En esta ocasión te vamos a contar 7 datos curiosos e impactantes de uno de los dirigentes políticos más polémicos en la historia de Latinoamérica, Hugo Rafael Chávez Frías, conocido como el Comandante. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de grandes sucesos e historias de tus personajes favoritos. Número 1. Antes de unirse al ejército, Chávez tuvo una breve carrera como jugador de béisbol. Incluso se dice que fue un lanzador talentoso, con un lanzamiento rápido que superaba las 90 millas por hora. Chávez jugó en la Liga de Béisbol Juvenil de la ciudad de Barinas, su ciudad natal. Aunque nunca llegó a jugar profesionalmente, su amor por el béisbol nunca desapareció y lo siguió practicando de manera recreativa a lo largo de su vida. Número 2. En 1992, Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fueron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El intento fracasó y Chávez fue encarcelado. Sin embargo, la popularidad de Chávez creció mientras estaba en prisión y su movimiento político ganó seguidores. Fue liberado y perdonado en 1994 y comenzó a construir una base política sólida a partir de ahí. En 1998 fue elegido presidente de Venezuela en unas elecciones democráticas. Número 3. Chávez era un gran admirador de Simón Bolívar, el líder de la independencia suramericana en el siglo XVIII. De hecho, Chávez nombró su movimiento político Revolución Bolivariana y se nombró a sí mismo como el heredero del legado de Simón Bolívar. Chávez se inspiró en Bolívar para crear un movimiento panamericano de integración política y económica, conocido como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que llegó a países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Número 4. Chávez fue un gran defensor del petróleo nacionalizado en Venezuela y usó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales y reducir la pobreza. Sin embargo, también fue criticado por despilfarrar la riqueza del petróleo y por no diversificar la economía de Venezuela. Chávez creía que la nacionalización del petróleo era esencial para el bienestar del pueblo venezolano y que la riqueza del petróleo debería ser utilizada para mejorar la vida de las personas más pobres. Sus políticas de distribución de la riqueza ayudaron a reducir la pobreza en Venezuela, aunque también crearán una dependencia excesiva en el petróleo. Número 5. Chávez era un gran aficionado al canto y solía cantar en público en ocasiones. Incluso grabó varias canciones de música venezolana. Su amor por la música y el canto era bien conocido en otros países. En una ocasión, durante un evento en la televisión venezolana, Chávez le cantó una canción a Fidel Castro. A pesar de que su tono de voz no era perfecto, su pasión y amor por la música lo llevaron a interpretar varias melodías durante sus alocuciones presidenciales. Número 6. Chávez era conocido por sus largos discursos, algunos de los cuales duraban varias horas. Tenía un estilo apasionado y emotivo y a menudo se dirigía directamente al pueblo venezolano en sus discursos.
Chávez creía que era importante que los líderes políticos resultaran accesibles y estuvieran en contacto directo con el pueblo. Y sus discursos fueron una forma de hacerlo. En gran parte, dichos discursos lo llevaron al poder y a ser un gran fenómeno de masas en su natal Venezuela. Número 7. Fuentes oficiales registran la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, pero varias hipótesis se manejan alrededor de la misma. Hipótesis que hasta el día de hoy no son confirmadas. En una de estas, el capitán venezolano Lenzi Salazar, quien desertó a los Estados Unidos, confirmó que el presidente Hugo Chávez murió en Cuba a las 4 de la madrugada el 28 de diciembre de 2012, de un paro respiratorio. Dice que esta información fue ocultada por los gobiernos de Cuba y Venezuela para hacer parecer que la muerte de Chávez fue en su país natal. Su muerte estuvo rodeada de rumores de conspiración por parte del gobierno americano y el mismo Chávez aseguraba que los yanquis le habían implantado el cáncer, presuntamente. Polémica, controversial y llena de altibajos. Así fue la vida de Hugo Rafael Chávez Frías. Nunca lo sabremos. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los sucesos e historias de tus personajes favoritos.